Bonjour, chers auditeurs de Radio Frecuencia París Pluriel, nous sommes ici, ici nous sommes, aquí somos, aquí estamos, correspondiente a este domingo 13, domingo 13 de junio, donde estamos aquí ya con nuestras invitadas, unas excelentísimas profesionales, unas damas admirables, y bueno, del clan de los psico y del clan de los sociólogos y de los, bien, pues voy a presentarles ahora, pero voy a decirles dos cosas antes de empezar la emisión. Aquí somos, aquí estamos desde el 106.3 del FM, que se transmite también en directo, en vivo, en frecuencia internet. Estamos en www.rfpp.net. Aujourd'hui, notre émission, como toujours, será melangueado entre el español y el francés, y tendremos temas de interés para toda la audiencia. Así es que, bien, pues voy a tener el gusto siempre de presentar a tres hermosas damas: Mariana Alba de Luna, Beatriz Hernández. No, me hacen una aclaración. Persa Carolina Flores y Elena Mangues. A ver, me van a dar 2 minutos para contestar, porque ahorita ya abrí los teléfonos, los micrófonos al aire. Como Elena no me escucha, porque no se pone los audífonos, ajá, y ahora sí me escuchas. Bueno, pues Mariana, haz favor de presentar esto. Y te voy a decir que como el tema original había sido presentación de los feminicidios en México, un tema muy delicado, escogí unas piezas musicales que voy a pasar por el interés que despiertan y porque son testimonios de historias como en los juglares. Y esto es para interesante para toda nuestra audiencia. Pero, por favor, presenta a quienes has tenido el agrado de invitar. Claro que sí. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes de nuevo aquí en esta radio súper alegre. Tenemos hoy dos invitadas, tres, pero una está secreta, no lo vamos a decir. Tenemos a Carolina Flores, que es psicóloga clínica, mexicana también, originaria de Celaya, Guanajuato, y ella es mi compañera en la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental y forma parte de nuestro dispositivo Escuchamex, que al origen fue orientado hacia los estudiantes y ahora hacia todo mexicano en Francia que necesite un apoyo psicológico. Somos 11 miembros, tenemos 3 miembros nuevos y trabajamos con el doctor Alberto Velasco, que hoy no puede estar con nosotros, pero la próxima vez él es quien va a hablarnos de feminicidio, con Beatriz Hernández, tal vez del consulado. Bien, entonces será la próxima vez. Eso es bueno porque así tendremos entonces temas y proposiciones para las otras emisiones. Exacto. Pero, y mi segunda invitada, que luego, no sé, tú nos dirás en qué momento cada quien participamos, Carolina y yo les vamos a proponer hablar de autismo y confinamiento, que es un tema que conocemos muy bien, trabajamos en eso, es nuestra labor. Además, en tiempos de pandemia, exacto, se hace obligado. Y tengo el gran honor de estar acompañada hoy con una mexicana de alto rango, como dice una amiga, que es Elena Monjes, historiadora. Ella misma se va a presentar, socióloga. No, sociología. Historiadora. Ok. Estás en la École de Haute Études de Sociología. No, de Ciencia Social. Ah, eso. Que es diferente. Y además, qué bueno, porque así podemos hacer aclaraciones de lo que es precisamente la historiografía, exacto, los historiadores y aquellas cosas que se hacen de la historia oficial de toda nuestra vida en el planeta. Exacto. Siempre lo he encontrado un tema muy interesante, porque fíjate que cuando un sociólogo hace crítica o hace crónica de un evento social, se le dice historiador. Bueno, todos pueden contar historias y cuentos, pero el análisis espaciotemporal, la comprensión de un momento en base a un hecho histórico, su interpretación y su aplicación de ese sujeto o de ese tema como materia de conocimiento,
cambian las cosas. Se hace historia. Exacto. Elena, cuéntanos entonces algo acerca de la historia. Ya después de entramos, su tema de hoy, claro, ya después entramos a un tema preciso, concreto, que es hablar de un lugar aquí en París y de lo que significa para los latinos, bien para los mexicastecas, como digo yo, porque ni todos somos aztecas, ni todos somos mexicas, pero todos somos mexicanos, y este es un término que también se está haciendo desde el cliché, porque cuando decimos, ay, es mexicano, ah, sí, eres azteca, ok, bueno, adelante. Tal vez, Elena, podrías presentar, antes de hablarnos de tu tema, cuál es tu trabajo de investigación en doctorado que estás haciendo muy interesante para nuestra comunidad. Sí, Mariana, buenas tardes a este público y gracias por la invitación. Yo estudio los mexicanos en París, la historia de los mexicanos en París, como una historia de una emigración, de una instalación de mexicanos. Y yo estudio el siglo XIX y principios del siglo XX. Obviamente, como una huella que hay en Francia y en París, específicamente en la ciudad, y que no ha sido estudiada a largo alcance. Pues fíjate que es un tema muy interesante, porque hace unos días hice una intervención hablando de la Comuna de París y la influencia que tuvo, y además ese arrastre francés de la época del principio de siglos XX, con todo el Palacio Nacional que se construyó, todo es arquitectura francesa, ¿no? Y curiosamente, el tema que voy a abordar hoy toca la Comuna de París. Eso es. Y aquí estamos, le recuerdo a nuestro auditorio que estamos celebrando el 150 aniversario de esa comuna, que terminó en una de las represiones más sanguinolientas del siglo, y que además ha sido un referente para muchas luchas de distinto cuño, vamos a decir, de distinto origen. Y lo que mencionaba precisamente a par rapport a l'histoire, como se dice en francés, es que en la época esas influencias, esas ideas llegaban reinterpretadas con meses de posteridad, después de lo que sucedía, y pues creaban otro ambiente. Benito Juárez, por ejemplo, le recomendó al presidente de la época cómo controlar una manifestación pensando que el poder es el que tenía que defenderse, cuando realmente él estaba haciendo una defensa de los derechos y una lucha por el poder contra Porfirio Díaz. Y bueno, pasa el tiempo y tenemos en uno de los cementerios más famosos de Montparnasse precisamente a Porfirio Díaz. Exactamente. Son las circunstancias y las divergencias de la historia, son hechos que las paradojas, podemos decir, que la historia nos brinda. Porque la historia es esto, un montón de acontecimientos que algunos se olvidan, pero la labor de nosotros, los historiadores, es precisamente rescatarlos. Y es rescatar esos, no solo los hechos, sino los lugares de memoria, y yo por eso quiero hablar hoy de un lugar de memoria, de México en París. Bien, pues ese es un tema muy interesante y te voy a dar tres puntos de discusión posterior a tu presentación que son muy importantes, porque yo mismo me he topado con tres ideas. En primer lugar, la mayor parte de personas que dicen que vienen a Francia es por estudios y que hay poco de desplazamiento económico, no como de México a los Estados Unidos y Canadá. Y la otra es que mucho de lo que es la corriente de cerebros se queda y se fuga de manera natural porque aquí hay mejores condiciones económicas. Ahora, hay que ver cuáles son, y quiénes aspiran y qué significa en monto total en 125 millones de mexicanos ese desplazamiento que ocurre y esta presencia que se ha hecho ya antes de quemarse la Catedral de Notre Dame, una tradición el día 12 de diciembre. Empezó con una pequeña cripta de la Virgen de Guadalupe y termina con un evento magnánimo de festejo religioso en mero corazón de París.
Okay. ¿Eso al final? Okay. Es una introducción porque fíjate que cuando vienen aquí, yo promuevo en algunos foros la idea de la presentación y los temas que vamos a tocar. Sí. Y entonces me llueven estas cosas y aquí pues las ponemos en orden, damos los comentarios e iniciamos algo para despertar el interés en las personas. Con gusto, al final lo aclaro. Adelante. Entonces, comienzo con la historia de la calle Puebla en París. Una calle que nadie conoce, la Rue Puebla, que cuando comencé la investigación en el Archivo Histórico de la Ville de Paris, ellos mismos me dijeron que por favor cuando la terminara se las diera, porque ellos tampoco tenían idea de que había existido una calle en pleno París que se hubiera llamado Puebla. ¿Cómo comienza esta investigación? Comienza cuando veo o me muestran una fotografía de una barricada de la Comuna de París y en el pie de foto dice la barricada de la calle Puebla. Entonces, a partir de ahí empiezo a buscar sin ningún documento y se convierte en una bola de nieve que fue creciendo y creciendo. Para ello, precisamente lo que estaba yo hablando hace un momento, estaba diciendo que me basaba en esta idea de los lugares de memoria, o les lieux de mémoire. Esta idea no es mía, es de Pierre Ricord, Pierre Nora, que nos dicen que efectivamente el desarrollo del hombre cuando vive en una ciudad, los seres humanos, vamos creando por diferentes actividades lugares de memoria. Y algunos desaparecen y otros, como en el caso de la calle Puebla, que ya nadie tiene la memoria de ese lugar, ¿no? O nadie la tenía hasta que aparecí yo. Ahora, nosotros tenemos en esta calle Puebla un símbolo tremendo y es un lugar de memoria porque representa la guerra franco-mexicana, precisamente emprendida por Napoleón III en México y pues representa supuestamente la batalla de Puebla que todos los mexicanos conocemos y los franceses la tienen sacada de los manuales escolares. Sí, por la, exactamente, la, ¿no?, famosa imposición de un emperador. Ajá. Para empezar, yo quisiera hablar un poquito de la historia de las calles de París para entender en dónde se inserta la historia de esta calle. Nosotros creemos que los nombres de las calles se dieron por una administración. En el caso de la calle de París, los nombres vienen desde la Edad Media y fueron dados a partir de nombres religiosos, de edificios públicos, de actividades, de oficios, de lugares geográficos, de anuncios publicitarios, como es el caso de la Rue de la Licorne, o algunos medio absurdos y cómicos, como la Rue Poix-le-Cul, o la Rue Tirevit. Pardon. O las construcciones notables que se encontraban alrededor, como la Rue de la Tour o la Rue de l'Arbre Sec. Pero es hasta 1728 que empiezan a aparecer las primeras placas de las calles que conocemos actualmente. ¿Por qué? Porque la población parisina antes no las necesitaba. Se mantenían en el imaginario y sabías en dónde estaba la calle por la actividad. Y además, porque la mayoría era analfabeta, así que no había necesidad de poner una calle. Y en 1728, el prefecto de policía de esa época mandó poner los nombres de calles en la primera y última casa. Estas placas eran en letras negras y fondo amarillo. Después se cambiaron en 1729 a placas grabadas en piedra y en 1823... a placas de hierro con letras blancas en fondo negro. Y es hasta 1844 que tenemos las placas que todavía se utilizan hoy día, las placas azules con letras blancas. ¿Sí? Ahora, la aparición de estas placas no coincide con el nombre, porque es hasta el siglo XVII, es decir, antes lo que estábamos viendo era la misma población que él daba el nombre de las placas. Y es hasta el siglo XVII que bajo el reino de Henri IV, el ministro Sully le va a dar a la monarquía el derecho de denominación de las calles. Y lo que buscaba, pues, era hacer una depuración, sacar todos estos nombres chuscos o los que evocaran obscenidades como las que dije hace rato. ¿Sí? Y se empieza a dar nombres
a las calles de los personajes de la realeza, y a esto se le conoce como un sistema honorífico local. Es decir, ahora le voy a poner el nombre de alguien para que quede como el honor. Esto va a cambiar con la Revolución Francesa, obviamente, que van a quitar estos nombres, y mucha gente cree, y muchos historiadores han creído, que es durante la Revolución Francesa que se cambiaron las calles de París, y no, se cambiaron algunas, sobre todo las que llevaban personajes de la monarquía, y empieza a aparecer calles con ideas. Por ejemplo, la Rue Lafayette, que ahora otra vez se llama Rue Lafayette, alguna vez se llamó la Rue du Contrat Social. Viva Rousseau, viva Rousseau. Viva Rousseau. Y después a esto se le denomina como un sistema honorífico ideológico, porque en ese entonces pues ya predominaron las ideas. Pero es precisamente donde nos viene y se engloba o se enlaza con esta historia de la calle Puebla, Napoleón I, porque es quien empieza a dar durante el imperio el mayor número de cambio de nombres. Él va a dejar algunas que se dieron atrás, va a reemplazar las que no le gustaban, va a dejar únicamente aquellas que signifiquen, pero él va a comenzar a dar a las calles nuevas nombres de batallas, es decir, un sistema de metáfora del poder. Entonces va a aparecer la Avenue de Jena, la Rue de Ilan, la Rue de Austerlitz, de Marengo, que son las batallas principales de Napoleón. Después viene otra vez la monarquía y otra vez vienen cambios de calles y viene otro gran cambio que es a partir precisamente del Segundo Imperio con Napoleón III, que tratando de emular a su tío abuelo va a dar también nombres de calles a sus batallas, ¿sí? Y con el prefecto Osman, que es cuando más cambia la ciudad porque se incorporan nuevos barrios, y de 12 pasamos a 20 barrios, las nuevas avenidas empiezan a tomar los nombres también de batallas. Es decir, este enano, como le llamaba Víctor Hugo, va a querer emular al gran Napoleón I y empieza a dar nombres. Empecemos con la historia rápido de la calle Puebla. Esta calle, según el trazado de Osman, yo la encontré que en el 19 de junio de 1862 se iba a llamar en su tramo, iba a tener tres nombres, la Rue de Pirinet, la Rue Bolívar y la Rue Secretan. Pero en 1863 hay un cambio muy rápido, y ahí contravengo a lo que decía Juanito hace un rato de que las cosas llegan tarde, no, llegan rapidísimo, llega rapidísimo. Se le cambia el nombre y se le otorga el nombre de la Rue Puebla. ¿Por qué? Estamos hablando, ahí me salió la gran incógnita, ¿a qué batalla se está refiriendo? ¿A la que perdió? ¿Un hombre ególatra iba a decir, perdí? No, se trata de dar el nombre a una calle cuando en 1863 gana de nuevo la ciudad de Puebla. Gana de nuevo la ciudad de Puebla y en una medida muy rápida, en solo 35 días de intervalo, cambió el nombre para dar una significación metafórica del poder también. ¿Sí? Lo importante de todo no es tampoco la idea de que una calle tenga un nombre, sino también en dónde se encuentra y la longitud. Por ejemplo, la calle de Crimea o la Rue de Crimea, que es otra de las grandes batallas de Napoleón III, solo midió en sus inicios 20 metros. La calle de Puebla no se sabe en su extensión exactamente cuántos metros medía, pero uno solo de sus tramos medía 107 metros y ocupa tres barrios, el 19, el 20 y el 3. Así que estamos hablando de que es una de las calles más largas que han existido en París. Se añadieron dos calles más, la calle México y la calle Veracruz, que fueron muy cortas, y esto nos dice la importancia para Napoleón III de tener lo que significaba retomar la ciudad de Puebla. ¿Sí? Es una calle
que va a estar muy cerca del Parque de Bouchaumont y que curiosamente le toca vivir los acontecimientos de la Comuna de París. ¿Por qué? Porque es ahí, en la calle Puebla, donde se guardaba uno de los principales centros de artillería y que va a ser precisamente el inicio de la Comuna de París, y es ahí donde estalla uno de los polvorines. Y es por eso que va a aparecer esta barricada de la Rue Puebla, que además es una escenografía, es una foto escenográfica, no es una foto de la calle como tal, se hizo para que el fotógrafo la tomaran. Y curiosamente, también, desgraciadamente para ella, tuvo que ver con el final de la Comuna. Cuando los parisinos pierden frente a las tropas de Thiers, por ahí van a salir todos los prisioneros hacia Vincennes para ser fusilados. Las crónicas lo dicen, es por la calle Puebla que pasan, ¿sí? Ahora bien, esta calle, cuando viene la Tercera República, va a cambiar por deshonor, el deshonor de tener una calle que llevara el intento del poder inmenso que tuvo Napoleón III de extender el imperio y sobre todo de lo que se había hecho a los mexicanos. Incluso se retoman las frases de Víctor Hugo, de sus palabras a los mexicanos. Incluso yo encontré en los archivos un discurso de cuando se le quita el nombre, en donde nos llaman a los mexicanos la Nueva Zaragoza. La Nueva Zaragoza se refiere no a Zaragoza, no a Ignacio Zaragoza, sino a una batalla terrible, trágica, que hubo en Zaragoza, en España. Y entonces la calle se le va a quitar el nombre en 1872, retomando el nombre de Rue Bolívar, Secretán, ¿cuál era la otra que dije al principio? ¡Oh! No importa, sí, se nos fue, búscalo, se nos búscalo, fue, búscalo. Se nos fue. No. Entonces, búscalo, ¿ya no se llama Puebla? ¿Cómo? No. Ya no nos llamamos Puebla, solamente se quedó un pequeño tramo dentro del parque de Bouchaumont. Okay. Tú encuentras un pedacito de los andadores que se llama Rue Puebla. Sería muy interesante ver, porque yo vi que también hay en algún lugar la calle Frida Kahlo, pero no está en París. No. Pero también ese es bueno porque también hay una plaza que se llama Plaza México. Es la Plaza de México se va a hacer hasta 1943. Eso es. Y debemos de conocer esa historia y ya después platicaremos. Ya la tengo yo después de si creo que te van a volver a invitar. Claro. Pero es curioso, fíjate, hay un dato que me surgió después de terminado esta publicación. Es que por deshonor quitaron todo aquello que se refiriera a la intervención francesa en México, pero se les olvidó una, la Rue Borrego, que hasta la fecha existe que se refiere a la batalla del Cerro de Borrego durante el enfrentamiento entre las tropas franco-mexicanas. Wow, y pues muy interesante estas cápsulas y que, mira, estoy recibiendo una llamada ahorita. Atendo un momento, s'il vous plaît. Qué bien. ¿Podrías abrir la puerta, por favor? Sí. ¿Sí? Bien, estamos en vivo, aquí estamos, en el 106.3 del FM, y bien, como siempre, pues haciendo de tripas corazón, organizándonos aquí en la estación, el equipo de mis invitadas. Elena, yo creo que esto despierta un interés muy grande. Tenemos que platicar de lo que es la inmigración de mexicanos en Francia, que tiene 4 o 5 momentos álgidos y que tiene 2 o 3, vamos a decir que si no son producto de una ruptura, sí de un choque cultural muy profundo. Y yo creo que es bueno poner el dedo en la llaga. Pero voy a decirte también que no es apresurar la exposición, sino ver y comprender que una emisión que está dándonos la voz a los latinos y concretamente a los mexicanos, pues tiene que estar variada y tiene que haber… Yo no soy de las personas que dice que somos asimilados, yo soy de las personas que dice que hay que un encuentro cultural donde nos toleramos y donde aportamos y que todos los inmigrantes
enriquecemos las sociedades a donde llegamos. Exactamente. Bien, pues ahora un breve espacio en inglés. I like to send a best regard to London because Steve Baker and the family band was talking with me. Internet is a very magical internet. And he agreed to present his music and his family band en suite, como decimos en francés, après, o car de set situación. Después hacemos de aquí una tradición haciendo un jam session. Pero por ahora, Steve Baker, born in London, y es una persona de nuestra generación, es nacido en 53, así es que... No, no es la mía, lo siento. Bueno. Será la tuya. Yo soy mucho más joven. Bueno, yo también, 2 años por ahí. No, ella ya la descubrí, es de los 80s. Sí, Carolina. Carolina Flores es de los 80s. Bueno, vamos a continuar con esta emisión en este tenor de improvisaciones y de jam session. Y quiero presentar a Steve Baker and the family band. I send you best regards, Stephen, and I hope we play again. Encore. Hi, this is Steve Baker with the family band coming to you live from our kitchen. A one, a two. I was born in London in 1953. I was born in London in 1953. I wasn't looking for the blues. The blues came looking for me. My mama died and left me and I had to go. Don't ask me why, 'cause I don't know. But I left London at the age of 23. I wasn't looking for the blues. The blues came looking for me. Some like the rock, some like the roll. All I wanna do is satisfy your soul. So don't go back to your same old who used to be. 'Cause if you like the boogie, you can boogie on down with me. But it's alright, alright. You know that it's alright, alright. It's alright, alright. I said that it's alright, alright. If you like the boogie, you can boogie on down with me. Let's go. We'll be right back.
up for you to drag me down. So don't go back to your same old used to be. Cause if you like the boogie, you can boogie on down with me. Because it's alright. Alright. You know that it's alright. Alright. Well, it's alright. Alright. I said it's alright. Alright. If you like to boogie, you can boogie on down with me. I was born in London in 1953. I was born in London in 1953. I wasn't looking for the blues came looking for me. I wasn't looking for the blues came looking for me. And if you like the boogie, you can boogie on down with me. Best regard con Steve Baker and Family Band, Josca Englund. And I hope play with him again one more. Ok, pues le mandamos un saludo hasta Inglaterra a Steve Baker y a su banda familiar. Hicimos la pieza Nacido en Londres. I was born in Mexico City 1955 and he was born in London 1953. ¡Wow! Esto nos da pues un encuentro generacional. Seguimos con nuestras invitadas, Mariana de Alba Luna, que viene bien y muy, muy gratamente acompañada con Carolina Flores, esta joven psicóloga que ya me estaba platicando de las corrientes de pensamiento y escuelas de psicología y todo esto, que resulta siempre muy interesante porque cuando nosotros tenemos que asistir a sesiones de psicología, de clínica psicológica, a mí me ha tocado varias veces ser sometido voluntaria e involuntariamente a estas sesiones, pues siempre se encuentran pedazos de vida de cada persona muy, muy interesantes. Pero ahora hablaremos de otro tema que, dada la pandemia, creó una nueva realidad y una situación diferencial en el trato existencial del día a día. Y bien para bien y bien para mal, siguen llegándome los mensajes y bien vemos aquí que nuestros invitados están llegando acá. Bueno, resulta Mariana de Alba Luna y Carolina Flores que nos tienen el tema y el micrófono es para ustedes. Bien, muy bien, muchas gracias. Te voy a hacer una corrección, ¿eh? Mi nombre es Alba de Luna, mi apellido. Tengo mucho orgullo de llevarlo. No importa, está bien. Ya ves, somos narcísicos, ¿eh? De cualquier forma. Alba de Luna. Ok. Muy bien. Ah, bien, bien, estaba yo diciendo que sí, fantástico, muy bien, muy apuntada la corrección, un error de escritura, Mariana Alba de Luna. Eso. Hidrocálica, hidrocálida de nacimiento. Hidrocálida, aquí tenemos a Guanajuato, a Aguascalientes. Y Michoacán por parte de madre y padre. Por parte de madre y padre. Tuve la fortuna de trabajar en cada uno de esos estados. Bien. En el lado oscuro de la vida. Resulta no nos digas nada más. Completamente interesante. Muy bien. Bien, pues entonces el tiempo es suyo, el desarrollo del tema que nos traen, porque lo que es el autismo y el confinamiento tienen dos vertientes distintas, pero también tienen una confluencia que en tiempos de pandemia, creo yo, interesante platicar. Sí, mira, lo primero que podría abordar, Carolina, me va a estar guiando también y respondiendo a lo que yo pueda abordar. Lo primero que se me ocurre es decirles que la sorpresa
buena y mala, no sé de qué manera podíamos catalogarla en frente a la pandemia, es que los autistas tienen la fama de estar muy a gustos encerrados en su burbuja, en su mundo, entonces confinados desde siempre, ¿no? Desde que entraron en el mundo del autismo. Y tal vez hubiésemos dicho, bueno, pues ellos van a estar bien porque ya están acostumbrados a estar encerrados, a vivir en sus rituales y que no se acerquen, que no los vean, todos los clichés que están expandidos, ¿no?, sobre el autismo. Y la sorpresa a nosotros, o más bien el llamado, no una sorpresa, ¿cómo decir?, el llamado a verlos de otra manera vino de ellos mismos, porque el confinamiento los perturbó mucho, tanto como a nosotros o aún más. ¿Por qué? ¿Por qué esta paradójica realidad de esto que nos cayó encima a todos? Por el hecho de que ellos están acostumbrados, claro, a su confinamiento, a su encierro, pero voluntario, no impuesto, por necesidad, por lo que esto responde a sus necesidades singulares. Pero el hecho de que el mundo exterior dejara de funcionar y rodar como rueda todos los días, que el sonido, estoy pensando en mi hermana, yo tenía una hermana autista que murió a causa del COVID, desgraciadamente en México, ella vivía acostumbrada en su encierro de la casa a estar atenta por la ventana cuando llegaba el camión de la Coca-Cola para la tiendita de enfrente, cuando el ruido de la cortina subía de don Panchito, el de la senaduría. Eso es su mundo, los otras como hormiguitas que alrededor siguen moviéndose, forman parte de su esfera, de su núcleo interno. Y de repente estos chicos se quedaron sin el ruido del coche que pasa, sin el ruido del restaurante que se abre y el bullicio que hay, y todo eso los dejó en pánico total. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo fabuloso fue que varios, por ejemplo, pienso a Louis, que es el hijo de Mireille Batu, de la presidenta de nuestra asociación La Mano en la Oreja, que estuvimos trabajando con él. Él se brincó la barda de su casa, lo que nunca había hecho, y quiero decirle que no es una pared chiquita. Se saltó y fue a la búsqueda de la gente que le hacía falta, que ya no veía, que ya no salía, estaba encerrado en su casa, y pues se fue a buscar al centro comercial chocolates. Y se agarró todos los chocolates que pudo y nadie lo pudo parar, porque es un autista no verbal y cuando quieren algo, quieren, y no hay quien los pare. Entonces fue interesante escuchar ese llamado de que a él esas paredes de su casa, la barda, se volvieron realmente una muralla impuesta, no una burbuja que él escogía voluntariamente para cuando quería. Por eso nuestra asociación se llama La Mano en la Oreja, porque ellos regulan los sonidos, sí, que entran, lo que dejan entrar, lo que dejan salir y lo que hay que controlar. Todos estos ruidos desaparecieron, entonces ya no había la posibilidad de controlar lo que entra y lo que sale. Entonces ellos salieron. Enzo, que es un amigo, no, que yo, un chico que sigo yo desde los que tiene 5 años, ahora tiene 20, él también fue insoportable. No poder ir a su instituto médico educativo, no poder ir a comprar su papier-mousse por hacer sus obras creativas. Para él está muy mal, él está muy mal. Lo puedo decir porque es en español y no lo va a entender, pero él lo sabe, está muy mal. Los chicos están muy mal y nosotros tuvimos que inventar, también saltarnos la barda interior e inventar cosas. Carolina, tal vez ella, tú nos puedes abordar, tú haces un seguimiento muy interesante con un chico autista. Háblanos de lo que tú tuviste que inventar con él. Sí, gracias, Mariana. Primero, pues muchas gracias por haberme invitado. Ya sabes que aprecio mucho compartir contigo estos momentos y pues bueno, yo les puedo a lo mejor empezar a hablar de algo que el chiquito con el que tengo la fortuna de trabajar, él expresa con sus palabras, ¿no? Le voy a poner el nombre de Axel. Axel en algún momento del año pasado, tuvo que someterse a una cirugía ocular, entonces no pudo asistir por unas 2 semanas a la escuela. Y cuando regresó, pues él no tenía derecho a ir a la piscina porque es una situación médica, su médico no, por supuesto que no le permitió ir a la piscina, pero él no entendía por qué no podía ir a la piscina con los demás. Uh-huh. Y
curiosamente, cuando parece que no le interesa estar solo porque a él, cuando lo vemos jugando en el recreo, siempre está corriendo solo y dando vueltas alrededor de su árbol preferido, parecía que no toma en cuenta a los demás. Y me acuerdo muy bien de ese día donde todos se fueron a la piscina, a la alberca, y para él fue como un abandono. Él no entendía por qué todos se iban sin él. Y bueno, habíamos programado las actividades que íbamos a hacer en ese tiempo, ¿no? Mientras los demás regresaban, íbamos a hacer varias cosas. Por lo general, él hace lo que tenemos planeado porque sabe, y eso le da seguridad y sabe qué es lo que sigue después. Y algo que a mí me impactó, que fue su enseñanza de esa manera tan clara para mí, cuando le dije, oye, Axel, pero… si quieres vamos, porque él me decía, ya es hora del recreo, hay un segundo recreo después, en la tarde, y me decía, ya es la hora del recreo, y le dije, sí, tienes razón, vamos al recreo, y me dice, no, pero con todos, y él sabía que los demás estaban en la piscina, entonces él no quería ir al recreo sin los demás, ¿no? Claro. Entonces, esa fue esa, con sus palabras, el impacto de sus palabras lo dice todo. Él, aun cuando no pueda jugar de la misma manera o que no pueda hacer las mismas cosas o que no haga las mismas cosas, no quiere decir que no pueda, no, yo creo que es otra cosa. Pero si no lo hace, no quiere decir que no está ahí. Y Axel vivió igualmente cuando estuvo el confinamiento, para él fue traumático, porque no entendía por qué de un día para otro, digamos que fue un 13 de marzo, que de hecho fue un viernes 13, no recordamos muy bien. Lo bueno es que hoy es domingo 13. Sí, no, pero es domingo. Después de ese viernes 13, todo fue diferente. La gente no salía más y él no podía bajar a jugar y no podía… porque además él vive a un lado de la escuela, ¿no? Para él era tan triste de ver por la ventana su escuela y no poder ir, no poder asistir y no escuchar el ruido que producen exacto, los demás. Exacto. Para él fue muy bonito lo que acabas de decir, el ruido que producen los demás. Es como el canto, ¿no? Porque además, bueno, en un ratito más les voy a platicar otra de su singularidad que es extraordinaria. Bueno. Sí, exactamente. Mira, Tú dijiste una cosa muy, sí, muy importante ahorita de ruido. Sí. Yo creo que lo que produce la presencia no es nada más ruido, sino también una energía. Y esa se siente, porque cuando es ruido es mecánico y la gente huye de eso, es un ataque. Pero cuando es un ruido de presencia, la gente, exacto, se siente identificada y nosotros podemos sentir cómo se produce, quién lo produce y que está otro ser. Claro, imagínate, Juanito, lo que es para un autista. Tú lo estás hablando del tipo de lado de la norma, que a mí no me gusta, porque la norma y lo normal para nosotros psicoanalistas no existe, no debería existir para nadie, ¿no? La norma son los clichés, los catálogos, ¿no? Cada uno de nosotros somos singulares, entonces no hay nada que sea normal. Entonces imagínate en el autismo, los ruidos sí son muy importantes para ellos, pero tienes mucha razón, los ruidos sin afecto, sin energía, sin empatía, se vuelven abruptos, se vuelven invasores y entonces ahí nos tapamos la oreja. Luis lo que hace es canta súper bien, hace piano súper bien, tiene la oreja absoluta. Entonces los ruidos que él produce con una melodía son geniales. Los niños autistas, lo que me hacen mucho, la bromita que me hacen y que me encanta, es que me imitan con mi acento cuando hablo francés. Quand je parle français, je dois avoir un drôle d'accent. Y me hablan regresándome el acento. O cuando canto, porque hay que hablarles cantando para que nuestra voz sea, a veces, sea menos agresiva. Entonces, lo que decía Carolina es muy bonito. El ruido que hacen los demás es muy importante. Sin ese ruido, lo que nos hicieron entender los autistas aún más es que el tiempo se volvió lineal, se volvió como un ruido sin rupturas del tren que pasa, de Mariana que habla con su acento, de Carolina que ya no viene, de la hora del,
del recreo que ya no llega, del ascensor que no hace el ruido, de la tienda para mi hermana que no se abre a la misma hora, se vuelve algo horrible. Se me ocurre de repente compararlo, ¿no?, perturbador, a la zona del silencio. Imagínate de repente meter a esos niños, a nosotros mismos, pero ellos lo vivieron así, los metimos de golpe en la zona del silencio. Sí. Fue horrible, aterrador para ellos. Una imposición. Entonces, es muy importante lo que la pandemia nos interesa. Sí, Carolina. No, estoy de acuerdo contigo, Mariana. Y yo me acuerdo, estoy ahorita pensando en algo que leí que fue escrito por una mamá de un chico autista que creo que es amiga tuya, la señora Valérie. Que es la mamá de Teo, creo. Sí, exactamente. Y ella escribía algo sur de Francia sobre ese confinamiento que nos tocó vivir a todos y que fue como una probadita global para todos, para entender un poquito de lo que viven ellos constantemente, porque ella decía, bueno, es que no se dan, la gente en general, pues no nos damos cuenta de qué es lo que están viviendo ciertas familias, ¿no? Y este confinamiento fue así, fue el tener que estar soportando, digamos, la no vida, o sea, no, el no poder tomar la decisión de qué es lo que vas a hacer el día de hoy con lo que tienes, con tus recursos, ¿no? Sí, ahí se vio. Ese es un estado de angustia. Sí. De terror, más que de angustia. La angustia la puedes controlar, puedes producir síntomas que te protegen siempre de la angustia. En el autismo, cuando llegamos a este punto de zona de silencio a lo que asistimos, es un terror total de no existir, de ser un estado de liquefacción, no sé cómo se diga. Se me ocurre rápido con para terminar, para las preguntas que vamos a tener tal vez, que también Elena, si nos puedes preguntar cosas, venga. Se me ocurre de lo que acaba de decir de nuestra amiga Valérie Gué, que ha escrito libros muy, muy interesantes, se los recomiendo a los que tengan acceso al francés, es muy bonito lo que ella escribe. Y de hecho ella estaba muy enojada, es cierto, y tiene mucha razón porque decía, qué egoístas son. ¿Ah? Se están quejando de estar encerrados, se están quejando de llevar máscaras, se están quejando de que ya no pueden ir al restaurante y todo. Claro, lo entendemos, yo también me quejé, soy muy fiestera, pero cuando nos podemos ver lo que es toda una vida de todos los días con todos estos cuidados del ruido, de la angustia, ¿ah?, cuando puede ser angustia de no encontrar dónde estacionarse para que su hijo no tenga que angustiarse tanto de no encontrar lugar, en fin, todo eso que podríamos hablar horas, y tenía mucho razón, dice, ustedes se están quejando porque están encerrados. ¿Y qué tal estos chicos autistas? Sí. ¿Ah? Y yo creo que fue un pequeño atisbo, o sea, porque yo no creo que alcanzábamos a ver toda precisamente toda la problemática del autista. Exacto. Y nosotros estábamos con un atisbo, pequeña luz que nos enseñaba lo que era su mundo. Pero la cachetada nos vino de ellos porque dijeron, venga, el autismo no es solo eso, el autismo lo tenemos que vivir con ustedes y no es sin ustedes. Bueno, pues bien, para proseguir esta emisión, aquí estamos en el 106.3 del FM, www.fpp.net. Vamos a tener un corte musical en la tradición de este programa con un palomazo o jam session y seguiremos haciendo un resumen y un bosquejo más completo del tema del confinamiento y del autismo, que además tiene otras variables cuando, como decías tú, las personas especiales tienen su canal de existencial distinto. ¿Qué pasa también cuando se distorsiona el canal de las personas? Yo también soy enemigo de decir de los normales, sino de aquellos que viven en un estándar. Y eso es lo que se nos está empujando a hacer, ¿no? Yo creo que la circunstancia existencial siempre es única y cada ser bien en el sistema adapta su forma de existir. Así es que, bueno, pues los dejo con un jam session y seguiremos porque ya está Vincent Lartouz y sí, a notre invité, Vincent viene de Arrivé y sí, chez nous, nous sommes ici, ici nous sommes. Donc, sale. So probably some of the older spa hands will remember Chris Jones, one of the greatest guitarists and singers who ever lived. Unfortunately, he passed away in 2005.
and is sadly missed. But we're going to dedicate this one to Chris. This is called One Word. Wagner. All right. Been looking for a rock that I can lean on to find the strength I need just to get by. I've been searching for your light in the darkness of my night, hoping I can make it if I one word to tell me that you love me. One word that I can't understand. One word to help me in my weakness. Oh Lord, I wanna hear it if I been on a long, a lonesome journey. 'Cause life can sometimes treat you so unkind. But I never gave up hope that I would find you, even though I've been down so low, I almost lost my mind. One word. I spent my whole life searching. I never found no promised land. But I'm still on my way. I'll be leaving today. And I'm begging you, please hold my hand. One word to tell me that you love me. One word that I can understand.
best regards to London, mon ami Steve Baker. Je vous envoie une grande salutation, un gran saludo hasta Inglaterra, Londres, a mi amigo Steve Baker. Pues bien, seguimos con tres encantadoras profesionales de la psicología y de la historia y de la vida misma que van a cerrar este tema, porque además tan amplio que no puede concluirse y que siendo una situación dinámica habrá siempre intervenciones e ideas que rompan con un, pues vamos a decir, un formato formal, cuadrado, cerrado, sino que podemos explosionar este intercambio de ideas y sacar a la superficie lo que debemos pensar, reflexionar y hacer conciencia para vivir en sociedad. Adelante. Mira, bueno, vamos a retomar, Juanito, después de este corte musical tan bonito. Tú hablas de historia y nuestros profesionales de psicología. Creo que tiene que ver mucho la historia y la psicología, porque ¿qué hacemos los psicólogos? Es recibir la historia de un sujeto singular. Exacto. Que la deposite en algún lugar. Mm. Cuando hablamos de sujeto, claro que estamos hablando también de las personas autistas, con discapacidad, con cualquier forma de singularidad aún más especial que la nuestra misma, ¿no? Entonces, vamos a seguir charlando y vamos a repartir un poco el tiempo para ir cerrando nuestra intervención. Les propongo cada una 5 minutos. Empezamos después contigo, Carolina, luego puedo hacerlo yo o Elena. Vamos a ver. Y hay cosas aún que decir. ¿Qué nos podrías decir tú, Carolina, de qué te evoca todo esto? Pues mira, yo creo que todo esto, ahorita ya oficialmente ya no estamos confinados, pero pienso, por ejemplo, en mi país, en nuestro país, en donde estuviera México, nuestro querido México, en donde nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes estuvieron un año, han estado un año sin poder asistir a la escuela, sin poder seguir en su vida de todos los días, ¿no? Y ha sido una situación muy, muy, muy complicada. Yo pienso especialmente en todas estas familias, los papás, familias, hermanos, amigos de personas que tienen alguna discapacidad. Debe ser, terriblemente difícil y yo creo que esto va a tener un, como dicen aquí, un après-coup, ¿ah? Porque esto todavía no se termina. Estamos todavía en la transición de entender realmente qué es lo que hemos vivido en este año. Pero si los chicos que… Sí, claro. Ah, bueno, y un pensamiento especial por nuestro chico preferido de este día es Juan Carlos Cano. ¿Quién es? Dinos quién es, porque fue nuestro evento en la comunidad mexicana en Francia, Juan Carlos Cano. Es un triatleta, es un atleta de alto rendimiento, es un chico celayense que tiene 31 años, él también ya es papá, tiene 2 niños y es el hermanito menor de la familia de unos amigos muy queridos en Celaya. Pero el día de hoy justamente él hizo una competencia en la mañana. Ahorita por el momento no sabemos cómo le fue, pero él, bueno, nos puede representar en lo que estamos hablando el día de hoy, porque él tiene una discapacidad, él ha aprendido a vivir sin una parte de su brazo y ha sido un ejemplo. Y es un corredor de bicicleta, claro, es un ciclista alto nivel. Corre, hace bicicleta. Y lo que yo puedo decir de todo el tiempo que he conocido esta familia, ha sido una familia que siempre le dio el lugar que tiene, nunca trató de hacerlo sentir diferente. Todos somos diferentes todos los chicos de esta familia tuvieron, digamos, que el mismo trato, ¿no? Uh-huh. Entonces, Juan Carlos, siempre tengo esta imagen en mi mente de él. Un chiquito que nadaba, que esquiaba, que se subía a los árboles, que se caía, que hacía exactamente todo lo que hace, claro, un niño, simplemente jugar, ¿no? Y bueno, para ligar todo esto y terminar a mejor con el
niño maravilloso que acompaño con Axel. Les decía hace rato que les iba a contar un poquito sobre esta singularidad, esta particularidad que es increíble. Desde que yo lo conocí, lo primero que me han dicho sobre él es, no le gusta la música, no le gusta cantar. Y yo dije, bueno, escucho, pero veremos, ¿no? Y en realidad, no es que no le guste la música, es que la música, él tiene un oído absoluto, entonces es hipersensible a la música, a los sonidos, a claro. todo. Y lo que no tolera es la voz humana cantando, no es la música, es la voz humana cantando algo le evoca, algo le provoca. Y era categórico, ¿no? En cuanto empezaba a cantar una persona, se cubría porque últimamente ha sido diferente, sus orejas. Y entonces, lo más increíble es que en este acompañamiento que hemos hecho, porque nos hemos acompañado los dos, nos acompañamos y él, justamente como dice Mariana, él es un espejo para mí. Porque nos espejeamos mutuamente, ¿no? Él, por supuesto, que me dice, ah, tú n'arrives pas à prononcer certains mots, o ça se prononce pas comme ça. Y después yo le digo, ah, perfecto, dime cómo se pronuncia. Y entonces ya, él me aporta algo y él se da cuenta. Le da la música a tus palabras, sí, exacto, a tu acento. Es así. Eso. Y así, así como yo hablo, así él me acepta también. Yo soy diferente. Él te integró. Yo soy diferente también para él. Y lo más interesante de esto, para terminar con este chico maravilloso, es que en este año, después de que ya los niños regresaron a la escuela y que empezó un nuevo año escolar y demás, algo que siempre decía es, ahora te veo a la mitad, te veo a la mitad. Hablando del cubrebocas, ¿no? No me gusta tu cara así, me lo dice. No me gusta tu cara así. Y me quito la máscara y le digo, mira, así soy yo. Y ahora ellos también tienen que traer el cubrebocas en la escuela, ¿no? Mm-hmm. Entonces, todo esto ha sido complicado. Qué bello. Pero un día, para terminar solamente, llegó a la escuela cantando y diciendo, yo soy sano, fond de l'espace. Y yo creo que es increíble, ¿no? Él está cantando lo que aparentemente no adora, cantar. No ama hacer. Y sus palabras son con tanto significado, ¿no? Soy un niño del espacio. Yo hasta ahí lo dejo. Perfecto. Muchas gracias. Me encanta lo que acabas de decir, te veo a la mitad. Casi es el título de un texto que vamos a escribir juntas, Carolina, te propongo, para poder María. Hablar de lo que nos enseñan estos niños. Y tienes muchísima razón en decir que los héroes de este tiempo, y sobre todo en México, porque sí, no hubo regreso a clases en México, son nuestros niños, nuestros estudiantes, como en esta canción, vivan los estudiantes, ¿no? Y eso, a mí me pasó algo muy parecido como a ti, cuando yo llegué a Francia como Jean-Phi Aubert, es el niño Florent, que le envío un saludo, ahora es un hombre de 35 años, los años que tengo de vivir aquí, no sé cuántos, por ahí van, me enseñó igualmente a hablar en francés y me decía, no se dice fenêtre, no se dice fenêtre, se dice fenêtre. Y yo, a ver, dime, ¿cómo se dice? Y ellos nos integran, los niños nos integran, son menos gachos, como decimos en México, para enseñarnos el francés. Y respetuosos. ¿No? Y más respetuosos con su exigencia, claro, del sonido, de la música que tiene tener las palabras. Y ahora, bueno, yo nunca he tenido dificultad a hablar como hablo, pero son los autistas y los niños que me han ayudado mucho a vivir con mi música propia. Claro. Y siendo, como tú dices, héroe de mi misma historia. Le vamos a dejar la última palabra y no la menor a nuestra amiga historiadora Elena Monjes. Me gustó mucho, Elena, lo que dijiste al iniciar tu charla, lo que nos has compartido muy poco de tu investigación durante años que tienes. Ya
ya pronto o en algún tiempo nos podrás hablar de toda tu investigación en doctorado. Yo lo anoté así como la contingencia de los lugares de memoria, ¿no? La contingencia es en ese momento lo que surgió y lo que hace nombrar una calle, lo que hace nombrar las cosas, y eso es lo mismo, son contingencias en el encuentro con el autismo, con estas personas singulares o con cualquier persona que viene a buscar un psicólogo, es la contingencia que los trae, algo que surgió, que rompió su equilibrio cotidiano y vienen a consultar. Entonces, lugares de memoria somos todos, y los niños autistas nos lo recuerdan aún más, ellos son lugares de memoria de nuestra cotidianidad. Sí, es una expresión, decía yo, de Paul Ricoeur, de un francés, filósofo, no es mía, y él cuando se refiere a estos lieux de mémoire, se refiere no precisamente a un lugar físico, exacto, sino todo aquello que te evoque el pasar del hombre, la acción del hombre. Mm. Y por eso hay lugares de memoria que se pierden o lugares de memoria que continúan según la sensibilidad. Y algunos pasan en tradición oral solamente, y el trabajo historiográfico es de rescatar esos testimonios. En África las personas son lugares de memoria, ¿no? Sí, una persona, tú misma eres un lugar de memoria, ¿por qué? Porque tu cuerpo ya sabe contar algo, ¿no? Claro. Y entonces yo lo que busco a partir de toda esta investigación, más allá de un título, es precisamente dónde los mexicanos hemos dejado memoria. ¿Y dónde está perdida? En algunos casos está muy perdida, y ahí ando yo como investigador privado, buscando con mi lupa en los archivos, y voy rescatando precisamente estos rastros, estas señales de sensibilidad. Y sensibilidad no es precisamente lo que escuchamos, o lo que sentimos, o lo que olemos. Alain Corpin, que es el gran historiador de las sensibilidades, nos dice, es la mano del hombre que puede quedar este rastro, los rastros del hombre a través de la historia. Lo que dejaron en las grutas, sobre todo, ¿no? Ser modificada y ser alterada también con el tiempo, ser modificado y todo, los clichés. Exactamente. A mí me ha tocado llegar a Japón simplemente por ser mexicano, pasé doble revisión y me dicen, y todavía creían que tenía yo un sombrero. ¿Dónde está ese sombrero mexicano? Es exactamente, por ejemplo, el cliché del mexicano en París, que sigue siendo el mismo desde el siglo XIX. Hace rato tú hablabas de la Virgen de Guadalupe y todo esto. Con una amiga, otra historiadora que está trabajando precisamente desde cuándo viene el culto de la Virgen de Guadalupe en París. Yo te lo puedo contar también después, puede ser otro tema de charla. Claro. Muy interesante porque es más allá de Notre Dame. Yo sé dónde se ubicó la primera imagen de la Virgen de Guadalupe. Y tengo la foto. Dinos. No, por favor, dinos rápidamente en un super segundo. Para que amigos, estén con nosotros en la próxima vez. Elena nos va a divulgar la temporada 2 de nuestra serie. Bueno, ahorita dijiste algo. Perdón, lo que iba yo a decir, el cliché, por ejemplo, de los mexicanos con el mariachi, con el charro, y nosotros mismos que nos seguimos identificando como tales. Si hay una fiesta mexicana, tiene que haber mariachi. Y esa no es fiesta mexicana para mí, en lo personal. ¿Por qué? Porque los mexicanos hemos cambiado. No me rompas los esquemas, Elena. Yo estoy rompiendo esquemas. Voy a invitarle a Ali Leos para que platiquemos de ella. Pero precisamente la música mexicana es toda. También es un Oscar Chávez que vivió. Perdón, Oscar Chávez, ya dije mal el nombre. Ándele. Te cachamos, más bien te cachamos. ¿Sabes qué? Vamos a analizar. No, ¿sabes qué? Yo les voy a decir un aguacalentense. Hidrocálida, por favor. Somos hidrocálidos. Agua calentense no. También. Está bonito, ¿no? La verdad está bonito. Eso de hacer neologismos y todo eso tiene también sus reglas. Claro. Pero hay un cantante que ha hecho todos los ritmos, que es popular y que arrastra a mucha gente. Armando Palomas, de Aguas Calientes. Mira. Cliquéenlo, yo lo he presentado. Es un gran músico, autodidacta. Muy bien. Que todos los ritmos que se han dado en México los ha hecho con letra popular, tachado, como yo, de vulgar, pero es un cantor social.
un juglar. Muy bien, un juglar, qué bien. O sea, yo no estoy menospreciando, no quiero que se malentienda claro la música no. mariachi. No, 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 estoy diciendo, claro. Pero eso no nos identifica. Quería decir algo. Ahora dato, sí, pero por ejemplo, antes no. Tienes un especial minuto. El sonido 21 de la música clásica es de un músico mexicano que estuvo en París. Nombre. No, no, esta aquí. Mujer nombre, es una caja. Nombre. El nombre es el que se me acaba de ir. Tulvia Pocincol, Tulvia Pocincol. Tengo toda una investigación sobre estos mexicanos que estuvieron por aquí, desde Carlos Pellicer, que también pasó por aquí, y donde vivió, qué etcétera. Bien, qué bien, ¿Y qué es bien. Lo que desarrollaron? ¿Qué es lo que se llevaron de aquí y qué es lo que aportaron? Chicas, lo importante tal vez es lo que, con esto que acabas de decir, es que no nos representan los mariachis, pero... Es una imagen cultura. Que ahora nos representa en el mundo y que nosotras mismas lo festejamos, y yo lo festejo bastante, bastante. Me gusta. Mi padre era charro, o sea, no es lo mismo, pero por eso brinco, ¿no? El mío también, ¿eh? Ah, ve. Fui a muchas de las corridas. Charreadas. No, corridas también en el norte de toros, y hechos por mariachis. Ah, ok. Por mariachis, decían Muy ellos, bien. Pero son charros. Pero también el uniforme del caporal con sus orígenes españolas. Claro, viene de ahí. Parte de bueno, antes de que ya cerremos con esto, quisiera, igual que mi amiga Carolina, darle un aplauso enorme a Juan Carlos Cano, nuestro héroe de hoy, porque le ayudamos a encontrar su bicicleta que se la perdieron. Es una historia, y la comunidad francesa nos movimos. Todos, gracias comunidad a Carolina. Mexicana en Francia. ¿Eh? Comunidad mexicana en Francia. Exactamente, sí, nos movimos aquí gracias a la alerta que nos dio Carolina, y su bicicleta llegó en último momento para que pudiera guardar su clasificación a Tokio, que ya la tiene, pero si no corría hoy, fuera. Además, entonces, bravo, mexicanos. Hay que decir que era una bicicleta con un especial. Especial, porque claro. Él es un artista del deporte, de exacto, esa plusvalía, un héroe del claro. Plusvalía que es estar diferente. Y decir también que el consulado nos ayudó mucho, a Beatriz Hernández nos ayudó mucho a encontrarlo. Y bien, bueno, gracias. Para lo que yo le dije y nos dijimos, no, la vamos a encontrar porque los mexas, los mexicanos, se mueren después de la línea, no antes. Bien, pues yo les agradezco mucho y vamos a entrar gracias al, a todos. El, gracias al tiempo a todos de por su Vincent, escucha. Vincent Lartu. Gracias, sí, Juanito. Yo les agradezco. Está abierta y el próximo domingo primero de julio, el primer domingo de julio, vayan haciendo la cancha porque el público tiene el interés de continuar con los temas que hemos tratado. Vamos a ver. Y entonces, y fíjate lo que son las cosas, tu invitada estrella, que está en el anonimato hasta que ella lo diga. ¿Por qué vienes? Ven a saludar. Bueno, está no con la pena. Así son las de Jalisco. Pues de la familia. Es una jalisquilla. No, de la familia Quintero, pues chispas. No, no de la que están pensando, ¿eh? No. Un saludo a Luzana hasta Alaska. Eso es lo que se lo digas. Conoces bien. Muy bien a su hermana, pintora, que alguno de estos días cuando venga la vamos a invitar. Con toda la banda del norte de México que llegó a presentarse aquí hace 4 años, tuve el gusto de estar. Bien, Vincent Lartuz va a seguir, sí, pero entonces ahorita, además otra cosa, vamos a cerrar esto con un testimonio de juglar. Adriana Ríos, una mexicana cantora, vivió muy de cerca un drama de feminicidio, ha puesto con autorización de la familia una canción, es el ritmo mexicano. Es de lo que le hablaremos la próxima vez. Claro, y entonces, curioso que para una denuncia de feminicidio hayan participado puros hombres en 4 días creando una canción, la composición, claro, de Adriana Ríos, un saludo hasta México, Ricardo Merinos, Simón García, Gerardo Espircueta, Israel Villegas, Schneider Martínez, José Ortega y José y Arturo, pues participaron en esto que les dejo aquí para cerrar y recibir a nuestro amigo Vincent Lartut en el siguiente corte. Seguimos, aquí somos, aquí estamos, 106 del punto 3 del FM, 3WRFPP.net. Aquí somos, aquí estamos. ¡Es una madre que me mataron a mi hija! Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado.
sino ha dado muchas. ¡A un chingo! Era un día normal, común y corriente. Un día más en su rutina, arregló su cabello en el espejo, se puso bonita. Dicen que era femenina, no sabía que ese último beso a mamá era tan especial, pues era de despedida. Alguien decidió por ella que ella no regresaría. Siempre fue muy fan de las redes sociales y nunca imaginó que un día sería famosa, y no por talentosa, sino porque su foto y descripciones estaban por todas partes. Empiezan las teorías de dónde pudieras estar. Te fuiste con el novio, afirma la autoridad. Ya van más de 3 días y les empieza a preocupar. Dicen que eras coqueta y que vas a regresar, que te gustaba la fiesta, dijo el. Una nota de periódico expira, pero una canción perdura. Que perduren sus nombres: Marbella, Ingrid, Fátima, Giselle, Diana. Alguien arrancó tu vida y a Dios quiso jugar. Te dijo tú eres mía y eligió tu final de la manera más cruel. Tu cuerpo quiso. Descanses como el si fuera quien es libre como ave. ¿Dónde estás? No estabas en las calles. ¿Dónde estás? No estás en los hospitales. ¿Dónde estás? No estabas en la escuela. No estabas en los bares. Y hoy estás bajo tierra. Se calienta el ánimo, se calienta el ánimo con estas letras. Los feminicidios en el país. Deja abrir los micrófonos, mi señora. Me quito mi sombrero mexicano delante de esta canción, de esta intérprete y de sus palabras. Estamos muy emotivas aquí. Pues bien, un petit parenthèse, je me invité a el s'il vous plaît. Donnez-le casque, s'il vous plaît. Quédate aquí, Elenita. Okay. Okay. Merci. Je t'ai invité pour faire une invitation de ce qui aura lieu le 27 juin ici à la salle de Fréquence Paris Pluriel. Faites une invitation. Qu'est-ce que vous allez faire le prochain 27? Alors, le 27 juin,
Ce sera l'occasion pour moi personnellement de présenter une émission sur petite escapade gitane, on va dire, pour représenter un peu, voilà, qu'est-ce que c'est que la culture gitane, la vision notamment. Alors pour ma part, ce sera l'occasion d'inviter un artiste qui s'appelle Gypsy Francia, qui est un jeune gitan qui se part, on va dire, de la base même du flamenco, de la musique traditionnelle gitane, mais qui, vu son jeune âge, touche aussi à la musique moderne. Et vous allez voir que c'est un mélange explosif. Voilà. Dinos tu nombre, dinos ton prénom. Yo me llamo Elia. Elia, no te presento Juanita. Juanita, il a oublié de te présenter à l'heure. Mais on va présenter, je m'appelle Elia. Elle, comme productrice, doit être cachée jusqu'au moment que se fait la présentation. Et je veux dire que Elia, grand ami à Facebook, dit votre page à Facebook pour que les personnes qui ont avait la, la situation de suivre les informations et les choses que tu postes dans les réseaux sociaux. Exactement. C'est quoi la page, quelle page Facebook? Alors, c'est, ça s'appelle Musique et Culture du Monde. Je vous la passerai. Elle est en cours de réhabilitation actuellement, parce que je l'avais fermée pendant un moment, mais je la réactiverai à l'occasion. Voilà. Yeah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je vous remercie de ta présence ici pour regarder comment se déroule ici l'émission. En tant que Vincent va faire sa présentation, va répondre des questions que vous tous ont pu faire. Très bien, très, très bien. Bienvenue. Alors, Vincent, tu vas te... Vincent ou Vincent? Vincent. Ah, c'est l'accent de notre ami qui m'a perdu. Mais c'est Vincent qui est avec mon nous. Mon accent, c'est bizarre toujours. Non, mais je l'adore. Vincent, alors, bienvenue à, ici à cette émission. Donc, je vois, puisque notre public ne le voit pas, que tu viens accompagné d'une très belle guitare noire. Donc, qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Qui es-tu? Dis-nous. D'abord, merci. Enfin, merci pour l'invitation et le micro. Oui, donc tu vois, je suis Vincent Larteau. Je suis auteur, compositeur, interprète depuis à peu près 15 ans. J'ai écrit pas mal de chansons dans des styles un peu différents. J'ai été dans certains groupes. Et là, je me lance à la fois en tant que chanteur de Borderline Factory, qui est un groupe de on va dire un peu grunge, un peu punk, sur des chansons qui abordent de manière très frontale la question du néolibéralisme et qui regarde un peu critique et un peu aussi un tantinet provocateur. Et à côté, j'ai une activité solo sur des choses qui sont un peu plus calmes en général, où je peux parler, c'est souvent des sujets qui sont un peu plus intimistes, où je vais parler de mon rapport à l'humanité, du rapport de l'homme à son environnement, ou éventuellement, encore, des fois, ça peut être des coups de gueule sur des moments d'actualité politique qui me touchent particulièrement, ou des sujets qui peuvent être parfois un peu sensibles et dont il faut parler. Je pense notamment, par exemple, chanson que j'avais écrite en fin 2019 sur les violences conjugales suite aux actes de féminicide qui avaient été notées à l'époque. Ou encore une autre chanson que j'ai réutilisée, que j'avais écrite il y a 10 ans, mais que j'ai réutilisée pendant le Covid, mettait en scène le deuil d'une personne qui meurt de maladie. Voilà, c'est pas mal de trucs comme ça. C'est très... Et je te vois, tu es très jeune. Quel âge as-tu? 30 ans. Ouais, mais tu fais moins. On me le dit souvent, oui. C'est pour ça que je porte la barbe, mais ça marche pas. Voilà. J'ai une petite surprise. Voilà, je pense, Vincent, que tu vas pas être tout seul. Je vois arriver quelqu'un avec des instruments. C'est celui que tu attendais? Oui. Voilà. Oui, donc, oui, pendant qu'il s'installe avec nous, tu peux nous le présenter, peut-être. Oui, du coup, je présente Laurent Lam, dit LOLO. Un vieux ami. Bonjour. Présentera très bien lui-même, mais on a beaucoup collaboré depuis je dirais un an et demi à peu près sur des événements que j'ai organisés, des événements qu'il a organisés, et on en organise un d'ailleurs assez bientôt. Quel est son instrument? Il est percussionniste. Voilà, très très bien. Bon. Écoute,
je trouve que c'est très intéressant. Oula, il y a un fait de bruit. Que vous, les artistes, fassent une autre résonance de ce que la musique, les paroles peuvent laisser entendre. Hein, dans, tout à l'heure, on parlait de cela, et c'est formidable que vous parliez de ça, du néolibéralisme qui nous envahit de partout, de plus en plus, oui, de la violence conjugale. Oui, Elena. Oui, passer les messages. Exactement. Que je vois dans ces nouvelles générations de jeunes filles qui sont à ton âge, et ils sont très engagés à passer un message très fort. Exactement. Je vois la force et les moyens de faire à travers la musique, c'est merveilleux. Tout à fait. Et pour donner place à ça, justement, la chanson qu'on vient d'entendre, vous ne parlez pas l'espagnol, mais elle parlait de féminicide. Et à la fin, elle dit quelque chose qui est très important par rapport à ce que tu viens de dire. Elle dit une note dans le journal peut s'oublier, peut disparaître, mais une chanson ne disparaît pas. Bon, à vous alors, la musique. Venga. À vous de jouer, mes amis. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous allez nous interpréter alors? Je pense que c'est dans le ton. Alors, je vais peut-être retuer l'ambiance dès le départ, mais je pense que c'est Allez. Dans le ton. Mais je vais vous interpréter justement la chanson qui parle de violence conjugale, qui s'appelle La Dame du Troisième. Oh, c'est bien. J'ai l'impression que c'était. Parce que je suis accordé. Désolé. Regarde le ciel et que je repense à tout ça. Coule des torrents de sel à faire pâlir Cosma. Je me redis qu'elle était belle mais qu'elle ne le savait pas. J'en garde pour deux les séquelles, elle est dans chacun de mes pas. La dame est du troisième, ma voisine d'en bas. Elle avait ce regard qui semblait savoir de ceux-là qui vous scrutent pour connaître votre histoire. À ce jeu-là d'ailleurs, elle semblait vraiment douée, capable d'ausculter toute pensée naissante, en incluant tous ceux que je n'osais avouer. Elle avait ce regard qui vous font des savantes, ce regard qui semblait peu à peu s'embrumer, comme si elle craignait de devoir l'assumer. La dame du troisième, elle avait cette malice qui vous faisait comprendre qu'à ses côtés toujours nous pouvions apprendre. Elle récite ses poèmes entre deux cigarettes et elle fermait les yeux en s'inventant un monde, ce pays de merveilles qu'elle gardait en cachette, renfermait des trésors, des rires et des jocondes. Cette malice qu'elle souhaitait t'enfermer à jamais, lorsque derrière elle la porte se refermait. La dame du troisième, elle avait ce sourire à faire s'endormir l'insomniaque que j'étais, sans l'ombre d'un soupir. Ce sourire bienveillant qui apaise les guerriers et chauffe les corps des mendiants en hiver. Elle disait qu'elle aimait voir le bonheur épier le cœur des personnes qui lui étaient chères. Ce sourire que je voyais trop souvent se crisper lorsque de chez elle des cris se laissaient échapper. La dame du troisième. Qu'elle voyait souvent. Si seulement j'avais su la chute de ce drame, j'aurais sûrement agi différemment. Sur une pierre se meurt une partie de mon âme. Rongé par le remords, j'y repense souvent.
femme entre les mains de Dieu. Appelle encore à l'aide au-delà du trépas. Cette ordure qui riait pendant son dernier cri. Et tout le voisinage qui se plaignait du bruit. L'ambulance qui partait mais ne revenait pas. La dame du troisième de vie à trépas. Bravo, bravísimo, todo el público aquí en la sala. El público en la sala no contesta. ¡Bravo, bravísimo! No, on ne peut pas dire juste bravo après avoir écouté une telle chanson, de telles paroles, mais vraiment formidable. On est sciés, quoi. On est très émus. Et on est très émus, nous, des femmes, ça nous parle. Mais aussi, il y a la violence envers les hommes, hein, il ne faut pas croire, on n'a pas le monopole de la violence. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu viens de dire dans ta chanson, c'est que si j'aurais su, j'aurais fait des choses. C'est vrai, parfois, quelque chose nous empêche de savoir, et parfois, on sait, on ne peut pas faire. Mais d'autres fois, quand on peut faire quelque chose, si on l'aurait su, je sais que tu serais allé vers elle et les choses auraient pu changer. Oui, c'est un peu... L'histoire n'est pas vraie, mais elle aurait pu le devenir, on va dire. J'ai écrit cette chanson à la base suite au témoignage d'une de mes amies qui a vécu des violences conjugales et qui avait failli en mourir. Elle m'avait dit ça, ça m'avait un peu choqué parce que sur le coup, c'est pas tant le fait de ne pas le savoir, c'est le fait plutôt de se le masquer. Dans le sens où il y a des alertes qui nous parviennent, mais on se dit que c'est pas possible, on se dit que c'est pas vrai, on se dit que ça nous concerne pas, que ça nous regarde pas. Et j'essaie en fait, c'est un peu une approche, j'essaie d'avoir dans pas mal de chansons, c'est de ce personnage-là que je décris dans cette histoire-là, il y a vraiment une ambiguïté sur est-ce qu'il ressentait de l'affection, de l'amour ou du remords. Et c'est-à-dire qu'il est effectivement bouffé complètement par le remords de ne pas avoir pu sauver cette femme, surtout quand il se rend compte qu'il aurait pu faire quelque chose et qu'il ne l'a pas fait. Et lui-même, en fait, quelque part, au fond de lui, il savait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression que c'est vraiment ça, la différence entre agir et ne pas agir. C'est le fait qu'on se mente à soi-même parce que la réalité est beaucoup trop dure à accepter et qu'on se dit qu'on ne peut rien faire pour les aider, alors que des fois un simple coup de fil, simplement déjà poser des questions, appeler les bonnes personnes. Et en plus, oui, je soulève le fait que tu dis dans la chanson aussi que les voisins se plaignaient de oui, c'est tout, mais pas, il ne fallait plus loin. Oui. C'est ça, la peur de ne pas savoir, de ne pas vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme. Oui. C'est tout à fait ça, de ne pas vouloir voir ou savoir les choses. C'est vrai, ça me fait penser à des tas de situations dans lesquelles nous sommes témoins et nous baissons le regard, nous passons dans le métro, quelqu'un qui est en train de se faire voler, violenter, parce qu'on préfère ne pas voir et ne pas savoir, ne pas s'entendre. Bien sûr, parfois notre vie peut être en danger, mais parfois on peut aussi sauver une. Et ça nous rejoint, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'égoïsme de chacun, hein, le fait de penser qu'à soi. Mais soyons plus attentifs, que ce confinement au moins ait réveillé en nous d'être plus, de ne pas nous voir à moitié, comme on disait l'enfant autiste. Hein. On est dans une société qui porte un individualisme. En fait, tout porte à ça, que ce soit dans les émissions de télé, les émissions à la télé-réalité, où il s'agit d'éliminer le plus faible. Voilà, toutes ces choses comme ça porte à ça, que ce soit les publicités, où il faut être beau, il faut être ceci, il faut avoir ceci, avoir cela, avoir plus que l'autre. Donc c'est toujours un peu, ça porte à ça, donc du coup, les gens, quand il se passe quelque chose, ils se disent « Oh, ça ne me regarde pas, finalement. Voilà, » Et en fait, si, ça le regarde totalement. Mais ils ont tellement peur de se prendre des regards des autres ou des réflexions des autres, mais de quoi ils se mêlent, ou ci ou cela. Du coup, ils ne font plus rien. Alors, quand ça leur arrivera à eux, personnellement, et que plus personne ne bougera, ils vont peut-être se poser des questions, mais ça sera trop tard. Voilà. C'est tout à fait ça. Et peut-être que tu peux continuer à nous faire comme ça, réfléchir
ne réfléchir encore à ce que tu traverses et qui fait que tu parles de toutes ces choses du quotidien, parce que oui, ça nous regarde. Ah, c'est... Donc j'écris plutôt à l'instant, sur, c'est souvent quand, parce qu'il va y avoir, soit je peux avoir, des fois je vais écrire des chansons sur des longues, très longues périodes, enfin je vais réfléchir pendant une très longue période jusqu'au moment où le truc arrive à maturité, et c'est plutôt sur les chansons, sur des phénomènes un peu sociétaux, soit sur des plus gros projets un peu plus intimes, mais sur des gros trucs quoi. Mais généralement ce genre de chansons là, en fait c'est plutôt qu'il y a un événement qui va me marquer, ça va me donner l'envie de l'écrire, et par exemple celle-là je l'avais écrite en 24 heures, juste après avoir appris ça, quoi. Oui, alors, une autre. Bah on va partir sur... Alors c'est une chanson que je joue beaucoup en ce moment, une des dernières que j'ai écrites, qui m'est venue avec les initiatives de type Flash Mob, grâce notamment au chanteur HK. Je l'avais déjà joué ici, sur, à c'est Paris Pluriel. HK, c'est un chanteur, c'est un chanteur militant engagé, d'origine kabyle, et qui a... Qui depuis 15 ans en fait a écrit beaucoup de chansons qui sont devenues des hymnes militants. Je pense à On lâche rien, qui a été joué dans les manifs à partir de, il me semble, de la loi travail, des nuits debout et tout ça. Il y a eu Sans haine, sans armée, sans violence aussi, qui est devenu un hymne qui est beaucoup utilisé. Et il a écrit une chanson qui s'appelait Danser encore, qui parle justement qui appelle à la désobéissance pendant la période. Du couvre-feu et du Covid, en appelant les gens à reprendre le contrôle de l'espace public et agir pour vivre, plutôt que d'attendre qu'on leur laisse l'autorisation de le faire. Et sa chanson a pris beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Elle est devenue virale, même à l'international. Hein. Il y a eu en Belgique, mais aussi en Allemagne ou en Espagne, des gens qui ont traduit cette chanson. Et qui ont fait un hymne. Et au final, HK a décidé de rendre cette chanson publique, c'est-à-dire qu'il ne percevra aucun droit et que n'importe qui a le droit de la chanter, à condition de ne pas en faire de la politique et de ne pas avoir d'idée discriminatoire, quelle qu'elle soit. Je veux dire que Vincent, c'est un militant social aussi, qu'elle a joué plusieurs lieux publics. Et elle est voisine de Léo aussi. C'est un autre artiste qui a pris des scènes publiques et elle a fait tout un fort mouvement. Adelante. Oui. Oui, effectivement, on a beaucoup avec Léo. Après, je n'irai pas jusqu'à me qualifier de militant parce que je n'estime pas avoir fait beaucoup d'actions qui le justifient, en fait. J'écris des chansons, je les chante. Ça m'est arrivé, j'ai participé à 2 flash mobs et j'ai fait l'occupation de Montreuil 2 fois, mais c'est pas des actions suffisantes. Je sais pas, voilà, c'est pour ça que je n'aime pas trop me qualifier de militant, on va dire. Voilà, je suis plus un baladin. Du coup, bah, cette chanson, donc, c'est une chanson qui s'appelle Paris Festival. Alors, il se trouve que je ne connaissais pas encore la chanson d'HK quand je l'ai écrite. Je l'ai écouté après et finalement il colle pas mal. Mais c'est aussi dans cette idée de se réapproprier l'espace public pour qu'il le redevienne. Allez. Faisons de Paris un festival. Aujourd'hui, ouvrons le bal et invitons tous les cyniques. Faisons de Paris un festival, redonnons vie aux utopiques. Aujourd'hui, ouvrons le bal à la santé des romantiques. N'attendons pas leurs ordres, soyons déterminés pendant qu'on se lance à nos bords. Ils vident de caisse le chômage, les retraites, tout est vu à la baisse. Une famille d'étudiants, des travailleurs tenus en laisse, pendant que les 300 familles encore s'engraissent. Où est passé l'argent qui manquait à l'hôpital? Il y avait urgence à sauver le capital. Ils partent avec malice, ils se moquent de tout. Nous ne serons pas complices, la rue, elle est à nous. Faisons de Paris un festival.
Aquí, no, ¿me escuchan ustedes? Pero no es grave, todos estamos saliendo al aire. Entonces, revisen sus conexiones en los cascos, ¿ok? Bien, pues les estaba yo diciendo a mis invitados todas estas pequeñas cosas técnicas que tienen que guardarse para que pueda ser audible la voz dentro del estudio. Creo que ya tomaron nota, ya vieron que se desconecta porque se emocionan mucho y se mueven demasiado. Ahora sí que merci, 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 Vincent. C'est très agréable de écouter y de tener ici ta présence. Como tú ves, es una situación du temps, que es un vraiment c'est criminal por le decir de être à l'antenne toujours. Mais je veux remercier beaucoup ta présence. Merci surtout à toi de une fois, c'est un vrai honneur de participer à ça, quoi. C'est vraiment, on a vraiment besoin de plus que jamais, je pense, de moyens d'expression, de faire entendre notre voix et
de s'exprimer tout simplement. Il y a comme une sorte de plafond de verre en ce moment qui est maintenu, je pense. Quand on voit le sketch de la fête de la musique, par exemple, où c'est le seul jour de l'année où on a moins le droit de jouer de la musique que les autres. Explique-nous ça. Bah parce que on a pas les musiciens amateurs n'ont pas le droit de jouer dans les bars le jour de la fête de la musique, alors que tous les autres jours, on a le droit. Donc il faut qu'on m'explique pourquoi. Mais en fait, j'ai l'impression que comme aujourd'hui, les jauges ne permettent pas de faire des grands événements, des grands concerts, des grands festivals, c'est le moment où les artistes qui ont moins de public ou les artistes amateurs peuvent reprendre les devants et prendre la scène, puisque il n'y a que nous qui actuellement sommes visibles, pouvons être visibles. Et j'ai l'impression que ça ne leur plaît pas. C'est une conséquence de la pandémie. Oui, c'est une coupe qui a frappé beaucoup, beaucoup d'activités artistiques et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre encore, d'encontrer nouvellement. Et c'est le lieu public des open mic, des bars, des scènes à la rue qu'on va avoir la nouvelle réalité. Ce n'est pas la même normalité, sinon la nouvelle réalité, que c'est reprendre des activités très, très engagées avec la société, car la culture, c'est une manière de donner la voix et de faire des militants en faveur de l'éducation, de la réflexion, de la chanson, de ce qui nous arrive ici comme société. Oui, je voulais te demander, tu dis dans la phrase de la chanson « Faisons des Paris », c'est ça ? Des Paris. Paris. Des Paris, ah, c'est joli, un parce festival. Que j'avais entendu « Des Paris en festival », c'est non, génial, c'est mais des Paris. Des Paris, oui. c'est l'alliation fameuse de la prononciation mais toutes française. Toutes les inventions phonétiques sont possibles, alors oui. De toute façon, quand on part du principe qu'un gouvernement considère la culture comme non essentielle, ça fait déjà beaucoup de choses, quoi. Ouais. À mon avis, quand on considère que la culture ne sert à rien, c'est vraiment parlant. Je ne sais pas s'il y a besoin de rajouter plus que ça, quoi. Je veux dire, aucun gouvernement jusqu'à présent, ou aucun pouvoir, si. Il y a quelques pouvoirs dans le monde, justement, qui ont agi comme ça et qui ne sont plus des pouvoirs, mais qui sont des dictatures, donc dans quelques pays que ce soit. Ils ont toujours contré la culture parce qu'ils savent que c'est l'expression du peuple, des gens, l'expression de liberté, quoi. Et donc, quelqu'un qui se pose directement en tant que pouvoir au gouvernement à la culture, eh ben, ça définit soi-même ce que c'est, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a besoin de rajouter de mots par rapport à ça, quoi. Puisque tu as le micro, dis-nous d'où tu viens. Quel est ton parcours ? Alors, moi, mon parcours. Alors, à la base, je suis comédien. J'étais intermittent pendant un certain temps, j'ai arrêté, j'ai pris un boulot normal, j'ai passé un concours à la ville de Paris, donc je suis fonctionnaire maintenant pour payer mon loyer, etc. Et j'étais là pendant les deux mois derniers occupant du nouveau théâtre de Montreuil pour défendre contre la réforme de l'assurance chômage. Qui va toucher donc tous les chômeurs, les étudiants, les artistes, tous les référents, les conférenciers, enfin voilà, beaucoup de secteurs où il y a des métiers de précaires en fait. Et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est enlever 40% des indemnités de chômage. Ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui touche 900 euros en net, il va toucher 600 euros au 1er juillet. Donc c'est censé passer au 1er juillet, comme par hasard, quand tout le monde est en vacances. Voilà. Donc, j'ai défendu ça et pas mal de choses. Et puis, sinon, je fais de la musique avec Stine Argument en face et avec Léo. On a fait des flash mobs dont il parlait tout à l'heure. Tu chantes aussi ? Moi, il m'arrive de chanter. Allez, aussi. Chante, mais non, là, maintenant, mais en fait, j'accompagne plus. Ouais. Non, j'ai fait du chant du monde en polyphonie, des chants un peu partout. Non, c'était pour dire que tu es donc une voix comme toi, Vincent, de voix de peuple qui font remonter nos peurs, nos violences, nos désirs, nos joies. Peut-être quelque chose de joyeux, là ? Alors, Juanito, il se demande la parole. Okay. Oui, bien, j'ai le plaisir de connaître dans les open mic. Il y a de très longtemps aussi. Et ce n'est pas la première fois qu'il apparaît en compagnie d'autres musiciens à la salle. Et toujours était très, très, très intense la participation. Le drummer man. J'aimerais dire deux choses. Vincent, s'il vous plaît, donnez votre page à
Facebook, Internet, Instagram, sé que vous savez, toi aussi. Et je veux dire que les dernières trois minutes, j'aimerais poser une autre chanson de féminicide au Mexique, que c'est un témoignage aussi qu'on était fait pour un crime commis au Mexique. Elle voulait parler de cette situation. Très bien. Ok. Mm-hmm. Bon, du coup, alors, ma page Facebook, c'est Vincent Larto Musique. L'Artaud, L-A-R-T-A-U-D. Voilà, bon, elle n'est pas toujours très active. J'ai aussi une page Instagram, c'est aussi Vincent Larteau, même si j'en ai moins à jour. Et j'ai également une page YouTube que je vais ensuite pouvoir alimenter. Actuellement, je n'ai pas vraiment de travaux qui sont vraiment montrables en termes de production. C'est surtout les trucs qui ont été filmés en concert sur place ou dans ma chambre, ou des concerts, ou des retransmissions de concerts live que j'ai donnés sur Facebook. Voilà, notamment des concerts de reprise de Lavilliers, de Ferrat, de Cabrel et de Ferré. C'est les quatre que j'ai fait. Mais je compte peut-être dans les semaines ou les mois qui viennent commencer à produire des sons. Là, je projette d'essayer de faire sortir 4 EP qui vont former un double album. Mais bon, c'est un petit peu un truc sur lequel je travaille depuis un an et donc on va voir comment je pourrais le mettre en place. Ça va venir, mais actuellement, j'ai aussi une page SoundCloud, si vous cherchez, toujours Vincent Larteau, L-A-R-T-A-U-D. Mais voilà, j'ai pas encore de morceaux qui soient vraiment qualitatifs à montrer en termes de qualité de son. Mais il y a quand même des trucs, par exemple sur mon SoundCloud, il y a un album de 8 titres qui s'appelle Acoustique du Pauvre, que j'ai enregistré avec un zoom. Ça... Oh oui, enfin moi j'ai pas vraiment de page d'artiste parce que ça, vu que j'ai un boulot normal maintenant entre guillemets, j'ai juste un Facebook Laurent plus loin LAM et LAM, mais voilà, j'ai aussi des projets, mais je devais jouer une pièce de théâtre il y a quelques années, mais j'ai eu des accidents, donc c'est un truc que j'ai écrit qui dure 1h15 et c'est un solo d'1h15 sur scène. Je jouerai quand je serai plus physiquement apte à le faire, mais parce que ça demande de l'énergie de tenir un public 1h15 sans qu'il soit qu'il parte dans tous les sens. Et bref, j'accompagne Vincent, Léo, je fais des flash mobs, j'accompagne aussi un groupe de danseurs avec lesquels on anime les rues de Paris depuis à peu près le deuxième confinement en danse impro, danse contact et autres. Et puis, vous pouvez aller voir, mais je n'ai pas mis grand-chose d'intéressant sur ma page Facebook. je coupe la tête à tous les crac, c'est parce que les timbres. Je voulais juste dire à Vincent qu'il m'avait fait penser son timbre de voix à Jean-Jacques Goldman. D'accord. OK. Écoute, je vous invite à écouter la lettre de cette chanson aussi. Et c'est un endroit. Et avec nous, je vous remercie à vous tous parce que la radio, on fait ensemble. C'est un coupe de amis ici à l'antenne. Maintenant, écoute. Tenemos microondas, alfombras soteadoras, refrigeradores, teles podadoras. Lo que necesitas para una vida color rosa, para verte de lata, para sentirte preciosa. Calzado, fragancias, joyas para llevar. Las mejores marcas para vestirte y calzar. En contado o en crédito nos puedes pagar. Con Liverpool siempre puedes confiar. Una de las encargadas de limpiar la bella tienda apartamental. Es la historia que les voy a contar. Adriana es un hombre que no hay que olvidar. Barría, trapeaba, sacudía, limpiaba. No por elección tenía que trabajar. Para un hijo mantener, para darle de comer. A sus 24 años el mundo que resolver. Lo más importante, hay que ser cliente. Siempre lo decía nuestro gerente. Lo más importante, hay que ser cliente. Siempre lo decía nuestro gerente. Marco era otro empleado del lugar. Un loco psicótico que andaba muy mal. Acechaba a Adriana, no la dejaba en paz. Como ella se negaba, la decidió matar. Fue el 14 de noviembre con violencia sin piedad. Dentro de Liverpool asesinó sin piedad. Al amanecer, la terrible realidad. El cuerpo de Adriana yace en medio del lugar. Los empleados querían llamar a seguridad, pero el gerente no los dejó marcar. No podemos tener un escándalo así. Esta semana es el buen fin. El cuerpo sin vida de Adriana escondieron en
en una bodega entre triques y escobas, por varios días, por largas horas, mientras la gente compraba lavadoras. Lo más importante era que ese cliente, siempre lo decía nuestro gerente. Lo más importante, aquí es el cliente, siempre lo decía nuestro gerente. Tenemos microondas, alfombras secadoras, refrigeradores, teles podadoras. Lo que necesitas para una vida color rosa, para verte del alta, para sentirte preciosa. Calzado, fragancias, joyas para llevar, las mejores marcas para vestirte y calzar. En contado o en crédito nos puedes pagar, con Liverpool siempre puedes confiar. Alfombras secadoras, refrigeradores, teles podadoras. Lo que necesitas para una vida colorosa, para verte adelante, para sentirte preciosa. Pensado, fragancias, joyas.